Selma, este año, ¿cuántas campañas de salud estás realizando con el día de hoy? Bueno, serían 9 campañas, ¿no? Dentro de nuestro calendario, es realizado una vez al mes, la segunda semana de cada mes. Entonces, ¿cuántos? Este año son 9, entonces. Son 9, exacto. Y en este universo de campañas, ¿cuántos atendidos ya tenemos en esta campaña de la DREVE? Más o menos yo creo que estamos llegando a las 1000 personas. Atendemos, como ya había indicado anteriormente, atendemos a la comunidad boliviana, también a cualquier inmigrante que requiera nuestros servicios, ¿no? Nuestra ayuda, nuestra orientación. Entre ellos hay haitianos, latinos, africanos, etc. Entonces, ¿de dónde nace la iniciativa? ¿Por qué hacer campañas de salud para la comunidad inmigrante? Ya. Esto nació con pequeñas campañas externas en las anteriores gestiones de la asociación. En nuestras gestiones, a partir de la presidencia del señor Carmelo Muñoz, ha habido un incentivo para estar trabajando más en la parte social, o sea, orientar, ayudar y colaborar a la comunidad carente. Entonces, esa ha sido nuestra premisa para que nosotros desenvolvamos campañas en el aspecto de salud que vimos que son las más necesarias en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque la atención médica no siempre llega como debería llegar a la gente con menos recursos económicos. A la ADRB también carga una responsabilidad al tener 49 años de existencia, tiene que tener una lideranza dentro de la comunidad también. Sí, justamente. Es una responsabilidad, yo creo, porque siempre se ha marcado a la DRB como siendo una referencia en el sentido de organización de grupo, ¿no? Entonces nosotros justamente por eso hemos visto más importante es ayudar a la comunidad. Perfecto. Nosotros quisiéramos abarcar más aspectos, más sectores, más estamos haciendo a los pocos. Pero para abarcar más, abrir el espacio, se necesitan de voluntarios. Y vemos que existen voluntarios dentro de la ADRB. ¿Cómo podemos hacer para ser voluntarios de la ADRB? Ya, yo creo que la primera cosa que se necesita para ser voluntario es tener ganas de trabajar, ¿no? Trabajar, dedicarse, cumplir, ¿no? Porque, y dejar de lado algunas veces nuestras actividades personales, ¿no? Nuestro objetivo tiene que estar claro en ese aspecto de ayudar, de colaborar y de cumplir nuestras metas. ¿Dónde podemos entrar en contacto? ¿Cuáles son los números para realizar este voluntariado dentro de la ADRB? Ya, bueno, tenemos dos lugares, que sería uno en París, en la Plaza Padre Bento 56, el teléfono es 33 11 02 50, y aquí en el Centro Boliviano. Generalmente en toda campaña hacemos una orientación médica, orientación ginecológica y algún procedimiento que podamos realizarlo donde lógicamente tengamos estructura y que intentemos hacer una solución de algún problema de algún inmigrante. Tenemos atendimiento médico, odontológico, hacemos testes rápidos para prevención de presión, hipertensión y diabetes. Y algunos otros aspectos más de orientación que están realizados por las voluntarias, como decir una historia clínica, investigar un poco de la herencia, cómo se puede desenvolver una enfermedad, para poder tener una idea clara de algunos aspectos patológicos de nuestra gente, ¿no? Boliviana. Selma, ¿cuántos años en Brasil? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Yo soy, bueno, orureña, ¿no? Estoy aquí unos 36 años, estudié en Río Grande del Norte, soy formada en farmacia y bioquímica y actualmente estoy aquí residiendo en San Paulo y continúo trabajando en mi área. Gracias, Selma, y felicitaciones por el trabajo que la ADRB está realizando. Vemos que hay mucho esfuerzo, poco apoyo, pero la comunidad siempre está adelante, ¿no? Gracias, y yo quiero felicitar aquí a Bolivia Cultural, especialmente a vos, Antonio, porque siempre eres una persona muy interesada en todas las actividades y siempre estás acompañando nuestro trabajo. Yo tengo que agradecer mucho por esta labor que desempeñas, un profesionalismo excelente. Gracias, Antonio.
Mi nombre es Patricia González, soy enfermera graduada y trabajo aquí como voluntaria, coordinadora voluntaria de la DRB. As campanhas da DRB têm começado desde muito tempo. Em 2015 a gente começou com um grupo de voluntariado, com estudantes de enfermagem, né? A gente dá orientações sobre as doenças mais predispostas dos imigrantes, em espanhol e tudo isso. E esses tempos, todo mês, no sábado a gente faz uma campanha, orientação, faz atendimento, faz pré-consulta, passa com o clínico. E a gente tenta ajudar da melhor forma. Como está sendo a receptividade dos voluntários dentro da comunidade imigrante latino-americana aqui em São Paulo? Ah, está sendo tendo bom resultado, está sendo bem positivo. Até os pacientes que passam aqui se sentem mais à vontade conversando em espanhol, entendem tudo isso. Está sendo muito gratificante. E aqui do teu lado tem uma voluntária, como que ela chama? É a Samantha, Sam. Samantha. Oi, tudo bem? Você já é uma conhecida do Planeta América Latina e do Bolívia Cultural, já trabalhamos em conjunto numa palestra. Esse voluntariado, como que você está se sentindo sendo voluntária da ADRB nessas campanhas de saúde? Ah, eu adoro ser voluntária aqui nessas campanhas de saúde, porque eu acho que é super importante também para informar as pessoas sobre seus direitos na área de saúde e para ajudar, sabe? Durante os fins de semana, os UBSs não estão abertos e tudo isso, assim, é importante ter algum tipo de acesso para falar sobre isso. E também a gente está na Rua Coimbra, que é um centro da comunidade boliviana, especificamente, muito importante. E, assim, a gente está aqui para falar sobre saúde com a comunidade, que eu acho super importante. O voluntariado também implica responsabilidade. Conta pra gente qual é a responsabilidade que um voluntário deve ter quando oferece seu serviço ou aquilo que sabe fazer de melhor. Bom, como responsabilidade, primeiro é chegar a tempo e na hora certa, quando a gente fala que a gente vai chegar. E onde devemos entrar em contato para prestar nosso serviço como voluntários dentro da ADRB nessas campanhas de saúde? Bom, a gente espera só os voluntários que querem ter interesse em entrar em contato pela página do Facebook ou pelo telefone da DRB, que é 33 11 0250, falar com a secretária, deixar o contato, o telefone, que a gente entra em contato. Não precisa ser estudante, pode só tenha o interesse de querer participar e colaborar, que a gente explica melhor pessoalmente. Uma pergunta pessoal, como se sente ser voluntário? É muito gratificante você ver aquela pessoa ajudar, tanto nos problemas, dar um encaminhamento. É muito bom. Como se sente ser voluntário? Ah, eu adoro ser voluntário. Eu acho que é um jeito para contribuir e participar na comunidade. É uma coisa super humana, ajudar os outros, né?